¿Tú esperas algo de la clase política cuando hablamos de mejorar las condiciones de vida de las personas que no tienen recursos? No espero nada, no van a hacer nada. Está claro, cada vez somos más. Y los ocultos, los que no se ven. La realidad es que existen muchas personas sin techo, en Barcelona ciudad y en Montjuïc y... ¿Ya viste que es de los azules que estaba tan hecho polvo, el del pelo Sí, corto? sí, 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 sí. Eso no va a la seguridad social ducharse. Ya la has visto cómo tiene la ropa hecha tiras. Ah. Te puedo enseñar a miles que están escondidos por la montaña, que eso lo sé yo. O sea que conoces a más personas que están viviendo... Ahí no coge las palomas así, pone la mano y se le para las palomas aquí. Porque yo estaba con ese hombre. Y los conocen los civis. Y muchos más. Porque ese misterio. Esa gente tiene poder en su cuerpo. Tienen poder. Tú dime qué persona hace con los gatos pim, 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 que en el suelo. ¿Quién se le para palomas en la mano? ¿Quién se le para pajaritos por aquí? Pájaros que caminan por aquí. Eso es poder. La única persona que he visto hacer algo así, yo no lo he visto con mis ojos, pero existen documentos en Son formato digital. donos de gente de pobreza. Era un eremita de Montserrat, Alpara Basili, el padre Basilio, que decidió abandonar la abadía e irse a vivir a una pequeña ermita que había arriba. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dijo? Buena pregunta. ¿Por qué no lo dejaban vivir? Buena pregunta. Buena Dejó pregunta. de creer en todo. No, no es que dejara de creer. Yo creo que él estaba convencido, muy convencido del camino que debía De coger. de llevar. Y este hombre lo que hacía es que ayudaba a todo el mundo. Porque había poder, yo lo sabía. Era el único monje que ayudaba a todas las personas que aparecían por... Porque tenía poder y él lo sabía. Hombre, no lo dudes. Todas esas personas que se convierten en leyenda es por algo, no es por nada. Ermitaños. No es por nada. Quiero un mensaje a la maga Nicolau. Arcoletas, al casado y al soltero. Cuidado que a veces los más pequeños son los más peligrosos. Tener cuidado con el poder que para algunos se queda muy grande. Los vientos corren para todos, ¿eh? O vamos a pagar ya mismo con tarjeta de crédito el oxígeno. Esto lo estáis creando vosotros, vosotros mismos. Nos va a venir una ola muy gigante, ¿eh? Es verdad que no vais a conseguir de votos ni un cero. Lo tenéis muy magras, me lo voy a quedar yo todo. Yo represento a los pueblos y no a vosotros. Porque soy como ellos, como 1.000 millones de pobres. A ver quién gana. Vamos a tirar del hilo a ver lo que sale. Uy, cuántas cosas negras. Y eso lo saben ellos. Eso lo van a ver esa gente que están ahí arriba. Y este soldado se os va a levantar la manta. O sea, aquí cogiendo nota. Yo soy la verdadera voz del pueblo. Y mucho me lo habéis enseñado por el móvil. Voy a seguir siendo así, como me queréis. Si alguna vez me paso, lo siento. Escribidme las notas, que yo sepa un poco qué caminos son un poco los correctos o duros. Contra más duros, mejor. Y si os voy a decir una cosa muy buena. Olvidaros de que alguna vez podéis destruir el planeta. El planeta no lo voy a poder destruir jamás en la vida. O sea, quitaros la mente. Más de uno se han tirado al charco y han fracasado. No vais a poder eso nunca. Es imposible. O sea, querido, dejar tonterías. El planeta jamás en la vida se destruirá. No podréis jamás con eso. Yo creo que está diseñado para regenerarse, porque yo creo que es un sistema inteligente todo. Yo creo que la vida existe porque todo está relacionado con todo. Si todo no estuviera relacionado con todo, sería imposible la vida. Por eso que se olviden de destruir el planeta. No podrán jamás la vida. El planeta se destruirá él mismo. Cuando se siente muy gravemente amenazado. O cuando una inteligencia superior quiera, el jefe del Terrario. ¿Cuánta gente ha matado la naturaleza? Volcanes, olas gigantes, montañas que se caen, deslizamiento de nieve. Bueno, el último tsunami fue brutal. Ahí, y agarrando. ¿Tú viste esas imágenes del último tsunami? ¿Cómo entró el agua y arrasó todo lo que pilló? Los hoteles y todo. Todo, 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 todo.
y jugando con la ironía. Podríamos estar haciendo los gusanoides. Hombre, ya me encantaría. Ya me encantaría. A mí me encanta tirarme por el suelo y por la tierra. Me siento, no sé, como la vida madre. Que se meta mi tierra por mi ropa, luego hay que sacudirme. El bautismo de fuego que pasaste el otro día en el búnker de las canicas fue tremendo, ¿eh? ¿Qué se siente cuando atraviesas un espacio tan estrecho? A ver, primero respeto y se piensan muchísimas cosas en el cerebro. Va como una turbidora, sabes, que hace café o que muele frutos y cosas así. Te pasan mil millones de cosas, qué puede pasar, qué no puede pasar, si hay, si no hay. ¿Tú no crees que si ahora tuvieras que volver a repetir la... Lo haría, encantado. La jugada, volver a entrar. Pero con menos miedo, con respeto, pero con menos miedo. Eso es lo que yo te quería preguntar, que una vez superas esta, vamos a llamarlo, prueba iniciática, después ya es más fácil. Pues ya sabemos que hay oxígeno, lo hemos visto. Bueno, oxígeno había muy poco, esa es la verdad, porque no hay movimiento de aire. Pero que ya recorrido más o menos sabe un poco... Es una estancia muerta, lo único que ya hemos salido de dudas. Y teníamos esa inquietud, ¿no?, de saber qué había más allá de esta puerta. También Antonio ha descubierto... Otras y otras que hay. Antonio ha descubierto otra entrada, pero tenemos que ir a valorarlo primero porque igual hay que equipar. Ahora vamos a pasar muy canutas. Eso significa que no podemos ir en plan romántico como hacemos nosotros, que vamos sin cuerda, sin arnés, sin nada. Ahí, el equipamiento se llevó. Sino que igual hay que equipar. Y pensar. Y pensar.